Ante todo, muy buenos días a toda la teleaudiencia de Telesur. En primer lugar, saludar por la visita. Sí, mira, estamos ahorita, acabamos de terminar una reunión con uno de los integrantes de la mesa multisectorial de la persona de adulto mayor para coordinar las actividades, porque este día 26 de agosto se celebra el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, ¿no? Entonces, en Moquegua tenemos cerca de 7 asociaciones, ¿no?, donde están integradas por cada una de ellas cerca de 30, 40 personas que llegan a sumar más o menos cerca de 300 personas solamente en Mariscal Nieto, ¿no? Y también en Hilo se cuenta con otras asociaciones, igual Sánchez Cerro. En el sentido de la celebración por el Día Nacional de las Personas del Adulto Mayor, hemos esbozado un programa de una semana, ¿no?, que arranca con el día 22 de agosto. Tenemos una reunión de trabajo dando cumplimiento a una ordenanza que recién hemos sacado, la ordenanza número 05 del 2017, ¿no? Entonces, esta ordenanza recién ha salido el 6 de julio, ¿no?, y sea donde para conformar, ¿no?, la mesa multisectorial de las personas con adultos mayores, ¿no? Esto hemos visto, la Dirección de Desarrollo e Inclusión Social la hizo por conveniente darle mayor importancia a esta temática del adulto mayor, porque sabemos que según una reunión que hemos tenido con un representante del Ministerio de la Mujer, donde han indicado que Moquegua es una de las regiones que tiene mayor población de adultos mayores, pero sin embargo no están siendo considerados ni tratados, están muy al margen de toda atención. Entonces, en este caso, el gobierno regional, a través de la Dirección de Desarrollo e Inclusión, está trabajando esta temática. Y es por ello que hemos sacado una ordenanza regional donde crea la mesa multisectorial de las personas del adulto mayor, donde se va a trabajar ya dándole mayor importancia a estas personas que muchas veces han dado toda su experiencia de toda su vida. El día 26 se celebra el Día Nacional del Adulto Mayor. Hemos trabajado un programa que arranca el 22, como le dije, el 22 de agosto, con la conformación de la mesa de acuerdo a esta ordenanza regional, ¿no? Luego, el día 23, vamos a tener una campaña aquí en la dirección, aquí en San Antonio, una campaña de salud, ¿no?, donde van a participar todas las asociaciones con atenciones médicas. Esto lo programa la Dirección Regional, la Gerencia Regional de Salud, ¿no? Incluso va a haber una campaña de corte de pelo, ¿no?, para todas las personas adultas y personas mujeres adultas que desean hacer uso de esta campaña de corte de pelo. Y el día 25 de agosto, que es el día 24, tenemos una reunión donde vamos a confraternizar las 7 asociaciones aquí en la Casa de la Mujer, ¿no?, o sea, en la dirección. Vamos a confraternizar con todas las personas adultas mayores, ¿no?, donde se les va a dar como una especie de una asistencia psicológica, ¿no? Se va a contratar a profesionales para ver cómo ellos están siendo tratados, algunos requerimientos que ellos puedan hacer, ¿no? Entonces eso va a ser el día 24. Y el día 25 de agosto vamos a tener pero antes del día 23 vamos a tener una caminata que va a empezar a las 4 de la tarde, ¿no?, y vamos a terminar en el Gato Cuellar, una caminata que va a ser un recorrido de más o menos de 10, 15 minutos, porque a veces personas que no las podemos exponer mucho al cansancio, ¿no? Entonces, una caminata que el recorrido todavía lo estamos viendo, pero va a culminar en el complejo Gato Cuellar. Ahí van a tener un descanso con un refrigerio, ¿no?, y se les va a brindar ciertos números donde va a participar ahí Salud, ¿no?, que también tienen ellos a cargo personas con adultos mayores.
El día 25, que es el día 26, como es el día sábado, estamos el día 25 vamos a celebrar el día central. El día central va a ser en el complejo Gato Cuellar a las 4 de la tarde. Vamos a brindarle números, regalos, participación de mariachis, una serie de números artísticos que se les ha preparado para esas personas tan importantes en nuestras vidas, y va a terminar en una cena para cada uno de los señores participantes del Gato Cuellar. ¿Qué y el día domingo tenemos la misa y el izamiento del pabellón y el desfile, que van a participar todas las asociaciones del adulto mayor. ¿Qué mensaje le daría a estas personas del adulto mayor? Mensaje, el gobierno regional, a través de la dirección, el mensaje que estamos dando a todas las personas que tienen a su cargo personas adultas mayores, ¿no?, que deben darle toda la atención, la importancia, y no exponerlos al peligro, porque muchas veces nosotros vemos personas adultas mayores que están andando por la calle, o muchas veces se encuentran ahí en la mendicidad, ¿no? Entonces nosotros estamos ya con esta ordenanza, gracias a Dios, que ha salido a través de la promotora, que ha trabajado bastante para que esta ordenanza salga. Vamos a hacer un albergue para las personas adultas mayores, a trabajar en primer lugar ese punto, ¿no? Entonces, el mensaje que doy como directora de la Dirección de Desarrollo e Inclusión Social, que personas que han sido de mucha experiencia para nosotros, y ese día ellos van a recibir toda la atención que como se lo merece.